Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que ya podemos comenzar con esta charla. Igual si se van metiendo más personas, pues aquí los estamos esperando. Gracias a todos de nuevo por hacer parte de este encuentro magistral, ya el sexto que hacemos con profesionales especializados y expertos en gestión de agua potable y saneamiento básico. Antes de presentar a la profesional que va a estar hoy con nosotros, les quiero recordar que para evitar interferencias y que haya sobrecarga en el sistema, les recomendamos que mantengan los micrófonos apagados durante toda la conferencia. También les recordamos que al finalizar podrán hacer todas las preguntas que necesiten y asimismo les pedimos, por favor, que se abstengan de realizar grabaciones durante la reunión para evitar fallas en la misma, ya que la grabación ya se está realizando por parte de los profesionales del área y si se realizan dos grabaciones al tiempo se puede generar algún tipo de interferencia. Bueno, como les decía, hoy vamos a estar con Marta Cruz de la Gerencia Corporativa Ambiental de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y nos va a dar una exposición sobre cuantificación, reducción y compensación de la huella de carbono corporativa, certificado carbono neutro que tiene la empresa. Pero antes de darle paso a ella, vamos a saludar como siempre al ingeniero Diego Alexander Gutiérrez, director de la Dirección de Ingeniería Especializada. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, Lucía. Gracias por la presentación y gracias a Marta por preparar este tema tan interesante para nosotros. Gracias a todos los demás que están en la conferencia y que están atendieron la invitación de nosotros. El tema de hoy nos parece supremamente importante para la empresa en esta búsqueda de tener una economía más responsable, de mitigar las acciones o las presiones que nosotros hacemos sobre el medio ambiente. Y Marta, que desde que yo entré a la empresa ha sido una líder en el tema, pues nos va a explicar muy bien cómo la empresa puede encaminarse en el tema de los bonos de carbono para mitigar el cambio ambiental. Así que, sin más preámbulos, Lucía, por favor, presenta a Marta y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Efectivamente, porque somos agua que cultiva el conocimiento, vamos a dar inicio a esta conferencia magistral de Marta Cruz y su exposición, como decimos, sobre cuantificación, reducción y compensación de la huella de carbono corporativa, certificado carbono neutro de la empresa de Acueducto. Pero antes, pues para quienes no conozcan en detalle quién es Marta, es economista de la Universidad Nacional, magíster en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes y especialista en Gestión Integrada QHSE. Viene trabajando en la Gerencia Corporativa Ambiental de la empresa desde el año 2003. Es líder de la implementación del sistema de gestión ambiental bajo el referente ISO 14001, versión vigente, y de la formulación e implementación de la estrategia frente al cambio climático que tiene la empresa. Ha sido además docente de cátedra de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, de la Universidad de La Sabana, de la Universidad de los Andes y de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Así que, sin más preámbulo, yo creo que podemos dar paso entonces a Marta Patricia Cruz para que lleve a cabo esta charla magistral. Marta, muy buenos días. Hola, hola Lucía, muy buenos días para todos. Es un placer realmente estar en este espacio. Agradezco inmensamente el mismo a la Dirección de Ingeniería Especializada, a la Oficina de Comunicaciones por facilitar estas charlas magistrales que son realmente un espacio donde nosotros como expertos o por lo menos tratando de lograr esa experticia con el trabajo, el empeño, la dedicación, pues tenemos un tema cada uno de nosotros qué contar y qué mencionar para poder involucrar en la organización en el cumplimiento de unos retos muy altos, en este caso, en la gestión ambiental y el compromiso hacia la sostenibilidad. Entonces, voy a dar inicio a la charla, voy a apagar en este momento ya la cámara y proyecto la presentación. Gracias. Por favor, me confirman si ya se está viendo. No, Todavía no. no.
¿Y en este momento? No, todavía no. Marta, si quieres, entonces yo la comparto. Sí, dale Laura, porque no sé, ya le di compartir en escritorio, pero no, no parece que quisiera cargar. Vale, ya la comparto. Ya se ve. Perfecto. Bueno, la cuantificación, reducción y compensación de la huella de carbono corporativa, que hoy está reflejada en un certificado que demuestra nuestro compromiso con la implementación de estas tres estrategias, que es el certificado carbono neutro, ha sido un gran avance en la organización, en el entendimiento de su compromiso con la gestión del cambio climático. Hoy vamos a ver el camino que hemos recorrido realmente ya casi en 18 años de trabajo, consolidando esta estrategia de mitigación, que es la que está asociada al certificado carbono neutro para la organización. Siguiente. Bueno. Me permito en este momento, a través de una información que obtuve del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Cambio Climático, a la cual agradezco inmensamente el aporte y doy, digamos, conocimiento a esta fuente de información, contextualizar el trabajo que estamos haciendo alrededor de la huella de carbono en la organización. Nosotros hablamos de este ejercicio hoy porque es un real compromiso con la sostenibilidad y con el tema de cambio climático, que ya es una realidad para nuestro planeta y para nuestro país y la región. Básicamente, esta contextualización la realizo porque estamos hablando de un tema que tiene un impacto muy importante a nivel de los compromisos que ya está adquiriendo Colombia y que también en los cuales se alinea el Distrito Capital. Entonces, básicamente, este contexto nacional. La fuente de información entonces es nuestra Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y vamos a entender Colombia en este momento cómo se encuentra frente a esos escenarios de compromiso frente a la gestión del cambio climático. Básicamente nos estamos preparando para una nueva reunión de las partes en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas frente al cambio climático. Y tenemos un escenario de compromiso muy importante definido en el Acuerdo de París en 2015. Hay unas definiciones establecidas ya a nivel de participación en términos de universalidad. Por primera vez en la historia, todos los países se comprometen a enfrentar el cambio climático. Ambicionamos en hacer un llamado a mantener a la temperatura global por debajo de 2 grados. E incluso limitar ese aumento a la temperatura a 1.5 grados, teniendo en cuenta las consecuencias que ya se han evaluado a nivel de los científicos que están revisando todo el tiempo el impacto del cambio climático en el planeta. Y sabemos que ya solamente 1.5 grados o 2 grados puede ser un escenario muy difícil para el planeta. Tenemos la búsqueda del apoyo de países desarrollados que ya se comprometieron a apoyar a los países en desarrollo en reducir sus emisiones de GHG y en adaptarse a los impactos del cambio climático por medio de la financiación, transferencia de tecnología y creación de capacidades. Los desarrollados deben movilizar al menos, está previsto, unos 100 mil millones de dólares anuales desde el año 2020 para apoyar a los países en desarrollo. Se acuerda también realizar revisiones periódicas para las acciones en mitigación, adaptación y financiamiento. Y en adaptación, por primera vez, se define un objetivo global de ese escenario de trabajo en cambio climático que es la adaptación y se hace énfasis en la comunicación de prioridades y necesidades de cada país y se logra una mayor asignación de recursos para este tema. Tenemos que todos los países deben reportar bajo un único sistema sus avances hacia sus metas. Los países en desarrollo recibirán apoyo para construir estas capacidades para el reporte
y cuenta también con un sistema de cumplimiento facilitativo que acompañará y apoyará a los países en el proceso. Siguiente. Esta es una muy buena línea de tiempo de la evolución del marco político del cambio climático que tiene hoy Colombia y que permite tener un escenario de trabajo muy claro frente a lo que necesitamos gestionar en este tema en el país. Básicamente tenemos una política nacional de cambio climático, un trabajo alrededor del impuesto al carbono que estableció la ley 1819 del 2016. Tenemos los mecanismos de no causación definidos en el decreto 926 del 2017, la ratificación del Acuerdo de París, que es la ley 1844 de 2017, la ley de cambio climático, que es la ley 1931 de 2018, y hoy estamos trabajando ya con un registro nacional de reducción de emisiones de GHG reglamentado en la resolución 1447 del 2018. Y este marco político le permite ya al país tener una claridad enorme frente a los compromisos que Colombia debe trabajar, tanto en mitigación como en adaptación. Siguiente. Hoy tenemos también un Sistema Nacional de Cambio Climático, es el Decreto 298 del 2016 y la Ley 1931 del 2018, le apuesta a facilitar la toma de decisiones entre instituciones públicas y privadas de nivel nacional y regional, a coordinar y articular esfuerzos para la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación, a fortalecer capacidad de las instituciones nacionales frente al cambio climático, a fomentar la formulación e implementación de políticas, planes, programas, incentivos, etcétera, a promover la inclusión de variables climáticas para diseñar y planificar proyectos de desarrollo. Este SISCLIMA es coordinado por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, liderada por el DNP y Minambiente, participando la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Fondo de Adaptación y los Ministerios de Interior, Hacienda, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, Transporte, Relaciones Exteriores, Vivienda, Ciudad y Territorio, Comercio, Industria y Turismo. Y tenemos también andando 9 nodos regionales de cambio climático fundamentales para trabajar de manera coordinada como país este ejercicio. Son los responsables de promover acciones de mitigación, adaptación y gestión del riesgo, adecuadas a las necesidades regionales en coordinación con el nivel central. Siguiente. Hemos hecho un avance muy importante en la actualización de la contribución determinada a nivel nacional, que se conoce en su sigla como NDC. El 29 de diciembre del año pasado se actualizó ese NDC en el país, se ha convertido en un hito histórico para Colombia. Aumentamos la ambición tanto en mitigación como en adaptación. Nos definimos un 51% de reducción de las emisiones en 2030 y la entrega de la primera comunicación nacional de adaptación. Entre las mejoras que hoy tiene esa NDC para Colombia está un trabajo de construcción conjunta, información actualizada, metodología mejorada, acciones concretas y líderes definidos, primera comunicación de adaptación, medios de implementación, mecanismos de participación e inclusión de nuevas temáticas. Siguiente. Siguiente. Gracias. Bueno, Colombia debe definir esa estrategia de largo plazo. Ya hablamos de periodos. Marta, disculpa, Marta, tienes el micrófono cerrado. Disculpa, no te oímos. ¿Aló, Marta? Martica, se te fue el audio. Marta, no te oímos. ¿Aló, Marta? Marta. ¿Alguien tiene el celular de Marta para llamarla? Tal vez. Tiene el micrófono cerrado. Sí, sí. Tal vez ella tenga
el volumen también abajo y no nos está escuchando. Ingeniero Diego, ya la llamo y me contacto con ella. Ok, gracias. Marta indica que alguien la silenció, que puede ser que tiene la administración, no sé, la plataforma o algo así, en este momento. ¿Puede alguien revisar si Marta está silenciada? Sí, pero la puede, si alguien la silenció, ella puede abrirlo otra vez. O sea, cualquiera de la reunión lo pudo haber silenciado. ¿Podría ella? La otra opción sería que Martica saliera y luego ingresara nuevamente. Pero ella no puede activar el micrófono, Lena. Me dice que no ha podido. Pues la sugerencia sería que saliera y volviera a ingresar. Sí. Hola, ¿me escuchan ahí? Ya, ahora sí. Te escuchamos fuerte y claro. No sé qué pasó, tal vez el computador aquí está fallando, entonces lo que puedo hacer es manejarlo desde mi celular. Entonces no. Voy a retomar en la diapositiva donde estábamos, ¿ok? Ya puedes continuar, o sea, ya sigues como vas y Laura te pasa diapositivas. Entonces, continúe. Vale, muchísimas gracias. Bueno, estábamos en que Colombia ha definido un ejercicio estratégico de largo plazo a 2050 y es muy importante para alcanzar ese compromiso en carbono neutralidad y adaptación. Y le está haciendo unas apuestas grandes a la producción y consumo sostenible para una economía innovadora, una matriz energética basada en energías renovables y resilientes, el clima, movilidad eficiente y resiliente. Desarrollo rural para carbono, neutralidad y resiliencia climática, ciudades modernas, sostenibles e integradas, gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos hacia la carbono neutralidad, gestión integral de riesgo por cambio climático que involucra la gestión anticipada de riesgos por cambio en el clima, reducción de la magnitud del riesgo climático en salud, tecnología para habilitantes de procesos eficientes. Básicamente, estas apuestas generales hoy están dando un escenario de pauta muy importante para todos los que nos conectamos con estos compromisos de Colombia en temas de gestión del cambio climático. Siguiente. Bueno. Hoy el tema de adaptación ha tomado una fuerza increíble, el 100% de los departamentos deben estar trabajando ya medidas de adaptación, de acuerdo con lo indicado por el informe que conocemos, entonces hasta el momento se ha gestionado acciones de adaptación al cambio climático que abarcan 21 departamentos y la gestión se enmarca en las acciones definidas tanto en los planes de desarrollo de las, digamos, locales o de las regiones como en los planes integrales de gestión de cambio climático a nivel territorial. Hoy tenemos unos ejemplos muy importantes a nivel de Colombia de ese compromiso con la adaptación y están en estos proyectos que ustedes ven hacia la derecha, como la reducción del riesgo y la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático en la depresión Momposina. Este proyecto en el que nos encontramos identificados nosotros como Acueducto de Bogotá, que es la adaptación a los impactos climáticos en regulación y suministro de agua para el área Chingaza, Sumapaz Guerrero, donde básicamente aquí nosotros tuvimos un aporte fundamental alrededor del proyecto Páramos Fase 1, que terminó, digamos, hace dos años, y que básicamente ya dejó el ejercicio de base para la continuidad del tema en este trabajo hacia la adaptación en esta región tan importante que abarca hitos como Chingaza, Sumapaz, Guerrero. Tenemos otras propuestas que han avanzado de manera muy importante como las prácticas de gestión del agua resilientes al cambio climático en comunidades vulnerables de La Mojana, un proyecto andino de adaptación a los impactos de cambio climático sobre el agua. Y para mencionar los últimos dos, un proyecto de construcción de capacidad de adaptación a seguridad alimentaria
en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, y una Amazonía sostenible para la paz. Son avances muy importantes que tiene ya Colombia consolidados a nivel de adaptación en diferentes partes del país. Siguiente. Bueno, esto era para contextualizar este nivel de compromiso tan alto y los avances que ya hoy tenemos registrados desde la información que nos puede dar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Cambio Climático. Pero también tenemos un contexto distrital que en este momento está liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente y que nos ha permitido a hoy tener una información muy importante de cómo va Bogotá frente a este ejercicio de trabajo en cambio climático con relación a mitigación y adaptación. Frente al inventario de GI 2017 y el tema de escenarios de emisiones, ya hay un trabajo muy importante elaborado bajo el liderazgo de la SDA. Sabemos todos que tenemos una declaración de emergencia climática en Bogotá, el acuerdo 790 del 2020 así lo estableció. Y en el marco de todo este compromiso, bajo el mismo escenario de alineamiento que tenemos hoy desde el Gobierno Nacional, estamos ya en este proceso de definición de esa línea base de trabajo para poder orientar la actuación en Bogotá en todo el trabajo de mitigación, por ejemplo, asociado en este caso, haber elaborado ya el inventario de GI 2017 y que viene actualizándose de hecho ya para los años posteriores, y donde este escenario de 11 millones, un poco más, 11.5 millones de toneladas de CO2 están distribuidas a nivel de generación en Bogotá en unos sectores, digamos que identificados ya claramente quizás por algunos, por la magnitud del mismo sector. Tenemos en el transporte un 48% de las emisiones, en las industrias manufactureras un 15%, en la disposición de residuos sólidos un 13%, en los edificios residenciales un 12%, en los edificios e instalaciones comerciales un 7%, en las aguas residuales y domésticas un 5%, y en ese orden de ideas, digamos que en cinco sectores puede estar más del 90% de las emisiones de GI que hoy están identificadas para Bogotá. El escenario de elaboración del inventario ya lo tenemos, como lo mencionamos, en una línea base 2017, una proyección con escenarios de crecimiento de las actividades económicas en Bogotá a 2024, a 2030, a 2050, llegando casi a ser un poco más del doble frente al 2017 en 2050, de acuerdo con esas proyecciones, es decir, pasar de 11 millones a 23 millones. Pero hay unos objetivos que claramente ya Bogotá ha identificado y que son compromisos que están declarados ya hacia adelante, que es una reducción del 15% de las emisiones en el 2024, un 50% en 2030 y un 100% en 2050, siendo este el escenario para una declaración carbono neutro para Bogotá. Siguiente. Bueno, en el marco de este ejercicio, con el apoyo entonces de la Secretaría Distrital de Ambiente y de la información que ella ya ha logrado consolidar a nivel de presentación de este Plan de Acción Climática de Bogotá 2020-2050, tenemos los sectores claves que van a trabajar en todo este ejercicio de acciones de mitigación. En el tema de consumo estacionario tenemos un trabajo muy fuerte en el ejercicio de energía, soluciones energéticas alternativas basadas en fuentes no convencionales de energía renovable en proyectos de infraestructura y vivienda, mejoras energéticas en edificaciones existentes, que está relacionado con ahorro y eficiencia energética, estándares energéticos más exigentes para garantizar construcciones altamente eficientes, cambio de combustibles, eficiencia energética en el sector industrial y desarrollo de distritos térmicos. En la línea de transporte, que como vieron es el sector más crítico en términos de emisiones de GI, la fuente más importante, tenemos toda la visión hacia un desarrollo orientado al transporte sostenible, la movilidad sostenible, el cambio modal, la movilidad sostenible relacionada con la sustitución de combustibles y la gestión del transporte de carga. En la línea de residuos, que es donde hoy podemos vernos muy identificados trabajando para el Distrito Capital,
se elabora e implementa un modelo de aprovechamiento de residuos orgánicos y de material reciclable orientado hacia la economía circular, la mejora en la disposición final y tratamiento de residuos implementando alternativas de tratamiento térmico y o similares en generación de, con generación de energía y aumentando la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales con tratamiento secundario. Siguiente. Estos son unos escenarios que me parecieron muy valiosos de la presentación de base que es elaborada por la Secretaría Distrital de Ambiente de este PAC. Estos escenarios de cambio climático le muestran a Bogotá una realidad que debe tener presente para poder plantear todos sus escenarios de planeación, tanto de ordenamiento territorial como de desarrollo, cada periodo de administración y otros escenarios de planeación de mediano y largo plazo. Tenemos un tema asociado a la evaluación del cambio en la temperatura hacia 2040 y nos indican que la evaluación de riesgos climáticos muestra que es muy probable que la temperatura aumente en la zona rural en un promedio de 0.25 grados y en la urbana de hasta 0.65. ¿Qué efectos puede tener este aumento en la temperatura que está proyectado en escenarios hacia el 2040? Efectos de isla de calor. Por las zonas endurecidas despojadas de vegetación, estas serán las más afectadas, de hecho, ahí se encontrarán esos efectos de islas de calor. La seguridad alimentaria puede haber una reducción del rendimiento de los cultivos por estrés térmico, mayor presencia de plagas y enfermedades, reducción de las interacciones ecológicas entre las plantas y los polinizadores naturales y escasez hídrica, alteración de la capacidad de los embalses. Siguiente. En términos de precipitación, el régimen de lluvias de la ciudad va a cambiar. En el occidente puede llover más, en los cerros orientales y supampas menos. En el primero, un aumento de 35%, en los segundos, una reducción de un 15%. Y este, digamos, el efecto de estos cambios van a causar posiblemente inundaciones más frecuentes e intensas, encharcamientos y desbordamientos, incendios forestales, menores precipitaciones, hacen que la vegetación y el suelo tengan menos humedad y se incremente su susceptibilidad al fuego. La seguridad alimentaria, va a haber una reducción en el rendimiento de los cultivos, es muy probable asociado a todos estos cambios en precipitación. Siguiente. Y pues esto nos lleva a identificar todo ese escenario de riesgos climáticos para Bogotá 2040, los eventos por inundaciones, movimientos en masa, que son amenazas que están ya ahí previstas por el tema de cambio climático, incendios forestales, avenidas torrenciales e islas de calor urbanas, pues pueden ser más intensos y frecuentes. Y las zonas más afectadas en Bogotá hoy establecidas por estos escenarios de trabajo que ha desarrollado se han desarrollado bajo liderazgo de la SEA, pues tenemos a Usme, a Ciudad Bolívar, a San Cristóbal y los Cerros Orientales. Siguiente. Los principales riesgos climáticos para Bogotá y las acciones para controlarlos, pues hoy están identificadas alrededor de estas amenazas y obviamente si no se toman las acciones adecuadas o a tiempo, pues podemos aumentar todavía más la probabilidad de que estas amenazas pues consoliden esos riesgos para Bogotá, ¿no? Inundaciones, tenemos la necesidad de dotar a la ciudad de capas permeables, sistemas de drenaje, muros y techos verdes para la retención de agua. Los proyectos de transporte y vivienda deben tener medidas de adaptación ante inundaciones y necesitamos recuperar la conectividad hídrica de los humedales para aumentar la permeabilidad del suelo. En la línea la amenaza de movimientos en masa, la estabilización de suelos es fundamental, las estrategias de conservación, recuperación y restauración de zonas degradadas de la estructura ecológica principal y soluciones basadas en la naturaleza como el desarrollo de bosques urbanos son acciones que pueden aportar muchísimo a reducir el riesgo asociado a esta amenaza. Los incendios forestales, necesitamos gestionar acciones de mitigación, control de especies como el retamo espinoso y la actuación sobre la Reserva Forestal Protectora Oriental de Bogotá, pues es fundamental y esa conectividad que hemos buscado manejar bajo las grandes hitos, Sumapaz, Chingaza, Guerrero, Cerros Orientales, es muy importante en el marco de este control de amenaza. Las islas de calor urbanas, pues las acciones se han planteado alrededor de incrementar y mantener el arbolado urbano. Siguiente.
Finalmente, entonces, el PAC 2020-2050 hoy cuenta con la contribución de las entidades que debemos comprometer nuestra actuación para poder ayudar a gestionar esta estrategia en Bogotá. Tenemos acciones definidas en ecosistemas y biodiversidad, gestión de riesgos hidroclimáticos, servicios públicos, líneas de vida, edificaciones y construcciones son los grandes grupos en los que hoy se ha alineado las acciones y las subacciones dentro de las mismas. Nosotros tenemos un escenario de trabajo muy importante en ecosistemas y biodiversidad. Y digamos que hoy participamos ya entonces con las acciones que hemos podido comprometer con la Secretaría Estatal de Ambiente y pues desde el ejercicio de manejo que tiene y compromiso que podemos adquirir desde el Acueducto de Bogotá en este plan de acción 2020-2050 para Bogotá en cambio climático. Siguiente. Hay unas acciones transversales y es importante mencionarlas en las que todos podemos estar de hecho aportando, que es gobernanza y participación ciudadana comunitaria y empresarial para la acción climática, el enfoque diferencial y de género para la inclusión y justicia climática, el ordenamiento territorial para la resiliencia climática y la carbono neutralidad y la articulación institucional en Bogotá, la región, la nación y la esfera internacional para apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático. Con estos dos contextos de orden nacional y de orden distrital, quería básicamente indicar que nosotros estamos trabajando nuestra estrategia de mitigación y adaptación en un marco mucho más alto de compromiso ya de la ciudad y del país, y que bajo ese escenario de orientación debemos lograr articular el progreso y el trabajo que tengamos hacia adelante con relación a esta estrategia de mitigación y adaptación corporativa. Siguiente. Así es que nosotros vamos a poder entender por qué hoy estamos gestionando la huella de carbono de la organización. Lo estamos haciendo bajo la orientación de una política ambiental que hoy reconoce la necesidad de trabajar esa estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. Y que en el marco de ese reconocimiento nos permite entonces a nosotros identificar esa estrategia como fundamental para garantizar la gestión integral del recurso hídrico desde la protección de los ecosistemas estratégicos relacionados con las cuencas abastecedoras hasta el saneamiento y recuperación de los cuerpos de agua que permiten el drenaje a Bogotá y su área de influencia. Gestionar el manejo integral de los residuos a partir de su reducción, reutilización y aprovechamiento y gestionar de manera eficiente la energía a través del uso de fuentes limpias y la utilización racional en todos los procesos. Hay cuatro estrategias identificadas en nuestra política para trabajar estos grandes directrices o lineamientos ambientales que hoy tenemos en gestión integral del agua, gestión integral de residuos y gestión eficiente de la energía. Y una de ellas es el reconocimiento de una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático que siga construyéndose por parte de todos nosotros en el entendimiento de la importancia que hoy tiene para Colombia, para la región, para Bogotá y que es definitivamente para el planeta. Y se complementa esta estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático puesta en nuestra política con todo el ejercicio que podamos realizar para fortalecer la cultura ambiental, la implementación de prácticas empresariales sostenibles bajo perspectiva de ciclo de vida y la gestión del conocimiento. Y todo esto lo queremos reflejar en unos indicadores muy altos de compromiso con el desempeño ambiental de la organización. Entonces, hoy alineamos estos elementos claves de orientación estratégica de la empresa como es la política ambiental de la organización, con los lineamientos más altos que hoy tenemos y que nos permiten entender el compromiso que debemos adquirir con relación a la gestión del cambio climático para lograr esos grandes resultados que tenemos alrededor de gestión de agua, residuos, energía, como lineamientos fuertes y fundamentales de nuestra gestión ambiental para garantizar sostenibilidad de la organización. Siguiente. ¿Qué es carbono neutro? No sé si estoy viendo mal, pero no veo que pase la diapositiva. No, Martica, estamos viendo política ambiental. Sí, eso estoy viendo. Laura, ¿me puedes ayudar a pasar la diapositiva? Sí,
Laura se fue. Ouch. ¿Laura? Martica, permíteme un segundo, ya te ayudamos con esto. Ay, gracias. ¿Están viendo mi presentación? Sí, estamos viendo tu presentación, pero tienes bastante eco. Sí, Marta, tuvimos un problema técnico con el otro equipo, pero pues ya estamos solucionándolo. Yo pienso que en menos de un minuto ya tenemos acceso nuevamente a la presentación. Estamos viendo la presentación. O si prefieres, Marta, continúa con la presentación que ya tienes tú proyectada, pues. Marta, ¿tú tienes tu micrófono apagado? Vamos a hacer el cambio en este momento de la presentación para que la siga controlando Laura. Y tú puedes continuar para que no escuchemos eco de fondo. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, Marta, ya te escuchamos. Ok, vale. Entonces, vamos en... ¿Qué es ser carbono neutro? Carbono neutro estaba indicando que es implementar esa estrategia corporativa de mitigación del cambio climático. Para nosotros ha sido fundamental desarrollar tres pasos claves dentro de la implementación de esta estrategia y que se certifican bajo carbono neutro. Uno es cuantificar y lo hacemos bajo la orientación de la NTC ISO 14064-1 para tener nuestro inventario de GI. Dos es reducir y tres es compensar. Básicamente el certificado se obtiene cuando existe una cuantificación y un reporte del inventario de GI, o de la, digamos que en el caso de nosotros es a nivel corporativo, cuando tenemos el inventario del cálculo de la huella de carbono de manera relevante y pertinente, es decir, construido para la magnitud de las actividades de la organización y que se encuentran bajo su control. Tres, cuando el informe de verificación, la metodología usada, los hallazgos presentados y la declaración de tercera parte cumplen con los criterios de evaluación reconocidos. Cuatro, cuando las compensaciones y reducciones que utilizamos cumplen con los principios reconocidos como transparencia, pertinencia, confiabilidad y exactitud. Cinco, cuando logramos las metas que nos hemos establecido.
Y 6, cuando determinamos ese cumplimiento de los criterios de verificación. Entonces, cuando todos estos 6 elementos se reúnen, nosotros tenemos un certificado carbono neutro. Y ha sido un trabajo fundamental para la organización entender la construcción de este inventario para nuestra empresa y lograr establecer efectivamente las acciones para cuantificar, reducir y compensar que cumplieran con los lineamientos que está dado para la obtención del certificado carbono neutro y que hoy a la organización lo que le permiten es decirle a nuestros grupos de interés, incluyéndonos nosotros mismos, que hicimos un trabajo que está bien hecho bajo la orientación del escenario de la norma que utilizamos principalmente en el caso de la cuantificación de la huella y que podemos hoy dar un reporte confiable de las emisiones de GHG en este caso, que es lo que está asociado a la huella de carbono, para poder también plantear unas acciones coherentes con relación a la reducción y ese alto compromiso que implica la compensación para declararnos carbono neutro. ¿Están viendo la presentación, sí? Yo la perdí de vista en mi celular. Sí, correcto. Estamos viendo tu presentación. Estás en la parte de ese carbono neutro. Ok, siguiente. El inventario de GHG. Es que yo no la estoy viendo, perdón. No sé por qué no la estoy viendo en mi celular. Algo está pasando. Entonces, si me llego a adelantar alguna diapositiva, por favor, me indican. Debemos estar en inventario de GHG, fuentes de emisión. ¿Sí? ¿Vamos bien? No, señorita, estamos en carbono neutro. No ha pasado la diapositiva. Ok. Laura, ¿me ayudas? Ya pasamos a la diapositiva, es que está en negro para mí la presentación. No, todavía no, Marta. Ya miramos a ver qué es lo que está pasando. Un momento, por favor. Ok. Estoy compartiendo yo en este momento. ¿Pueden ver? Sí, Marta, estamos viendo. Si quieres, continúa tú con la presentación. Ok, vamos a intentarlo. Listo. Decíamos que básicamente el primer paso que implica esta estrategia corporativa de mitigación es elaborar efectivamente un buen inventario de GHG. El inventario de GHG debe relacionar las fuentes de emisión que hoy tenemos asociadas en la organización, a nivel de todas sus operaciones. Básicamente, nosotros tenemos un alcance que cubre todas las operaciones de acueducto y alcantarillado en general para el inventario de GHG de la organización y contamos en este momento con una elaboración de inventario en 3 alcances que, dada la actualización de la norma que les comentaba que nos orienta en la elaboración de este inventario, la ISO 14064-1, digamos que a partir de la actualización 2020, vamos a tener otra forma de presentar estos alcances, ya se va a hablar solamente de alcances directos e indirectos en general, pero hasta la versión de trabajo que veníamos llevando y que tenemos ya verificada por Icontec, hemos hablado siempre de 3 alcances en nuestro inventario GHG. Tenemos que tener claro que la organización genera emisiones directas y eso es lo que nosotros debemos reflejar en el alcance de la organización que hoy llamamos alcance 1. Tenemos un alcance 2 que está relacionado con las emisiones indirectas de GHG de la organización por adquisición de energía eléctrica de la red. Y tenemos un alcance 3 en este momento que habla de otras fuentes indirectas que están asociadas principalmente a la adquisición de bienes y servicios. En el caso de este ejercicio, hoy la organización, digamos que tiene en alcance 1 una identificación de fuentes móviles, fuentes fijas, emisiones de proceso. Y en el caso del alcance 2, pues todo el escenario de consumo de energía eléctrica de la organización. Finalmente, en el alcance 3 hemos involucrado
dos elementos de adquisición de la organización, que es el consumo de papel y un servicio que es la adquisición de bienes, de bienes aéreos, como pasajes de avión, pues para poder desplazar a los trabajadores cuando tienen comisión de servicio fuera de Bogotá. De esta manera, digamos que en el alcance uno en fuentes móviles contabilizamos todo el consumo de SPM y gasolina por flota de vehículos y equipos. En el alcance uno también incluimos en las fuentes fijas las relacionadas con consumo de combustible, SPM para plantas de emergencia, gas natural en los casinos, biogás en la planta de tratamiento de aguas residuales en un porcentaje, el acetileno en los procesos de soldadura, en talleres y de absorción atómica en laboratorios, los refrigerantes en los equipos de refrigeración, las fugas de CO2 y de R123 en extintores, los embalses y finalmente teníamos también incorporado hasta donde se requirió los lodos de mantenimiento de alcantarillado que en su momento eran dispuestos en el predio Gibraltar. Esto es de manera grande el inventario de fuentes de emisión que ha manejado la organización desde la elaboración del año base. ¿Cuál fue su año base? El año base se definió como el 2014, en el primer gran bloque de construcción de la huella de carbono de la empresa. Este bloque fue del año 2014 al 2018. En el marco de las fuentes de GI que ustedes vieron en la diapositiva anterior, tenemos trabajando diferentes aspectos ambientales que debemos lograr gestionar a través de los programas que hoy están establecidos en el sistema de gestión ambiental. Digamos que nuestra estrategia corporativa para poder enlazar todo este indicador relacionado con la huella de carbono determina que las actividades que dan cuenta de esas fuentes de GI están relacionadas con los aspectos ambientales que el sistema de gestión ambiental de la organización debe trabajar con los programas de gestión que están previstos para abordarlos. Entonces, básicamente nosotros tenemos asociado al consumo de combustibles en fuentes fijas y móviles el programa de uso racional y eficiente de la energía desde el marco de la versión ISO 14001-2015 para nuestra organización, la definición propia de cómo abordar este tema desde esa visión de SGA. Tenemos todo el tema de exposición de lodos de alcantarillado, gases refrigerantes, aislantes y gas natural, extintores, entre otros, en todo el tema de gestión integral de residuos, la producción de biogás en petar salitre, en todo el escenario de manejo y control de vertimientos, los embalses asociados al uso eficiente de ahorro del agua, y el alcance 2 nuevamente retoma todo lo que trabajamos con relación a uso racional y eficiente de la energía. El alcance 3 tiene unos programas relacionados con el consumo sostenible y la implementación de prácticas sostenibles en la organización. Estos programas son fundamentales que existan para poder ayudar a identificar las acciones que trabajamos sobre los aspectos ambientales que dan los datos de actividad para el cálculo del inventario. Este es el asocio que ya hicimos de unas herramientas que están construidas bajo la orientación de normas, en este caso las ISO, que nos permiten ya generar una gestión integrada para hablar de la huella de carbono soportada en la implementación del sistema de gestión ambiental como un elemento de trabajo muy fuerte en control sobre las fuentes de GI. Entonces, hoy tenemos un primer bloque, como les indicaba, del inventario de GI de la organización, que da cuenta de una mejora en todo el comportamiento de las emisiones de GI del 2014 al 2018. Y básicamente la mejora se dio, digamos, de impacto más grande se debe dar y se dio en la fuente de consumo de generación eléctrica, o consumo, perdón, de energía eléctrica de la red, que es el alcance 2, porque ahí es donde se encuentra más del 80, quizás el 85% de las emisiones de GI, y en un 10% más se encuentra todo el tema de consumo de combustibles, dejando un restante 5% a otras fuentes de GI. Entonces, trabajar de manera óptima en las dos principales fuentes, que es el consumo de energía eléctrica y el consumo de combustibles fósiles, pues ya hace que el trabajo sobre el inventario de GI sea, en términos de las emisiones de GI, orientado, digamos, de acuerdo a la importancia de esas fuentes. En ese orden de ideas, concentramos la reducción de la huella de carbono del 2014 al 2018 en estas fuentes, pero básicamente en la fuente de consumo de energía eléctrica de la red. Tenemos que destacar un plan de manejo de la huella que es un requerimiento para todo este escenario de certificación carbono neutro. Este plan de manejo de la huella
se habló, se concertó, se trabajó en el ejercicio de compromiso que podían adquirir las diferentes áreas de la organización, evaluando pues la cadena de valor y el consumo de energía en la cadena de valor. Y tuvimos, digamos, que unas acciones definidas en un escenario de trabajo que estaba simplemente y puesto sobre la mesa, condicionado también a la necesidad de operación de todo el sistema de producción de agua potable, de bombeo en la ciudad, tanto de acueducto como alcantarillado, porque pues finalmente nuestra organización tiene que garantizar esos servicios fundamentales para la ciudad de manera, digamos que muy pertinente, muy oportuna, continua, en términos de calidad muy alta. Y en ese orden de ideas, digamos que el mejor escenario de compromiso que logramos en este primer bloque de trabajo 2014-2018 fue optimizar ese escenario de operaciones, lograr garantizar la prestación del servicio acueducto alcantarillado con el uso más eficiente que fuera posible, dada la tecnología disponible, para poder garantizar entonces la prestación de los servicios y lograr ese consumo óptimo, en este caso de energía, que fue donde se centró el ejercicio de compromiso de reducción 2014-2018. Entonces tuvimos un escenario de trabajo muy importante, dado que el consumo de energía de la organización está fuertemente concentrado, como les decíamos, en el tema de bombeo principalmente, tanto asociado a la producción de agua como al ejercicio de distribución en la ciudad. Entonces, áreas como la dirección de abastecimiento trabajaron unas mejores prácticas en el consumo de energía eléctrica en los sistemas de abastecimiento Chingaza y Agregado Norte, y cuando hacemos, digamos, un seguimiento a los datos de consumo de energía que hoy están en las fuentes facturas asociadas a las cuentas de energía que apoyan toda la operación de estos sistemas, pues evaluando esos consumos reportados por las facturas, pudimos evidenciar una reducción promedio de un 21%, por ejemplo, asociado a estas mejores prácticas en todo el esquema de operación de bombeo de los sistemas de abastecimiento. Aquí igual está condicionado a todas las necesidades de mantenimiento que tengan estos sistemas. En el escenario del sistema de distribución, la Dirección Red Matriz Acueducto, en coordinación con la Dirección de Servicios Electromecánica, tienen una tarea muy importante en optimizar esa secuencia de operación de las unidades de bombeo. Y en este caso, una estación muy importante de distribución, que es la estación Columnas, también se propuso en su momento un ejercicio de reducción y, como les comentaba, revisando las facturas de energía, hubo un comportamiento muy bueno en términos de que sí se generó un ejercicio de secuencia de operación eficiente que permitió por facturas mostrar una reducción de un 4.2%. Tenemos un tema de cambio de luminarias en las sedes que está trabajado desde el escenario de la gestión eficiente de la energía a nivel administrativo, y esto lo lidera la Dirección de Servicios Administrativos de nuestra organización. También tuvo una reducción por revisión de cuentas de energía de un 7.4%. Aquí también tenemos un sistema de generación solar fotovoltaico en el Colegio Ramón B. Jimeno, que tiene, digamos, una oportunidad enorme de optimizar, y trabajado desde la Dirección de Servicios Electromecánica con la Dirección de Ingeniería Especializada, también mostró un porcentaje de reducción promedio frente al consumo de energía que tenía antes de ser instalado el sistema de un 28%. Y bueno, desde el año 2016 podemos contar que hubo una gestión adicional en el tratamiento y gestión de los de mantenimiento de alcantarillado que antes se disponían a suelo en el predio de Gibraltar y que nos llevaban a tener emisiones de GI asociadas. Tuvo un escenario de proyecto piloto de manejo desde el año 2016, por lo cual ya eliminada la disposición a suelo, entonces logramos eliminar esta fuente de GI desde, digamos, ya el año 2016 en el inventario. Este ejercicio del tratamiento y mantenimiento de lodos, pues es un tema que sigue evolucionando en su escenario de manejo, pero que básicamente lo que se logra desde el año 2016 es eliminar esa disposición a suelo, y eso es lo que podemos contar frente a esta fuente de GI en el inventario. Estas acciones las destacamos porque fueron parte del compromiso que logramos presentar en su momento como una serie de acciones muy claras identificadas en las principales fuentes de GI de la organización y que orientaron la actuación 2015-2018. De manera, digamos que resumida, del año 2014 al 2018 nosotros tuvimos un escenario de reducción más o menos en el marco de la cuantificación del inventario de GI.
la meta de reducción para ese periodo, porque es parte de lo que ustedes vieron arriba, el certificado plantea, es ese compromiso y ese resultado frente a la ejecución y al cumplimiento de las acciones y de las metas definidas de reducción. Nos habíamos propuesto un 6% de reducción frente al año base 2014 para todo el periodo entonces 14-18 o plan de manejo 15-18 frente al año base. Y lo que nos encontramos fue que por la reducción en el consumo de electricidad y combustibles se aportó en general por los datos de actividad de base que permiten calcular el inventario una reducción del 8%. Unos ajustes importantes en el factor de emisión de la red y esos también hicieron que nuestro inventario de GI pues tuviera un ejercicio de reducción fundamental en términos de esa fuente, porque el factor de emisión publicado por la UME bajó de manera importante en algunos años, pero pues él igual se calcula todos los años, entonces tiene que ajustarse, digamos, de acuerdo a ese cálculo que va actualizando la UME. En promedio, la huella de carbono pues tuvo una reducción que, de acuerdo con los datos que tenemos ahí, fue un 26%, explicado de la manera como la estamos contando. ¿Cuánto fue el aporte que tuvieron la reducción en el consumo de, fundamental de electricidad y combustibles? ¿Y cuál fue el aporte que también tuvo unos factores de emisión que son fundamentales para realizar el cálculo del inventario? Finalmente, digamos que tenemos que trabajar en el tercer plazo, en el tercer paso, que es la compensación de la huella de carbono. Y este escenario de la compensación de la huella de carbono, para ser coherentes en toda la aplicación de la estrategia que se certifica bajo la guía de neutralidad y Contec, lo que trabajamos fue una política de compensación que se definió para poder realizar ese ejercicio de neutralidad. En este orden de ideas, digamos que nosotros definimos utilizar emisiones reducidas certificadas o verificadas de proyectos debidamente registrados ante estándares de carbono con reconocimiento internacional de manera grande. Esta fue nuestra política de compensación durante todo este periodo y eso nos permitió hacer uso tanto de reducciones de emisiones logradas por nuestros proyectos de GEI, como el caso de las centrales hidroeléctricas de Suba, Usaquén y Santa Ana, y traer también a nuestro escenario de compensación proyectos inscritos en este estándar de carbono, como el mecanismo de desarrollo limpio, o otros mecanismos voluntarios como el Verified Carbon Standard. Entonces, básicamente lo hemos logrado, digamos que en el marco de la aplicación de esta política de compensación, incorporar un compromiso de la organización con esta neutralización fundamentalmente basada en llevar a la adquisición de unas reducciones de emisiones logradas por proyectos que aportan al desarrollo sostenible. En este caso, los nuestros en el desarrollo sostenible Colombia, en el caso de los que adquirimos de otros países como India, también tenemos creo que Argentina y Tailandia, pues lo mismo, son proyectos que han logrado demostrar todo el cumplimiento de la regulación de inscripción de este tipo de iniciativas de reducción ante los estándares en los cuales se encuentran registrados y aplicamos, digamos, que esta política de compensación buscando siempre estos proyectos muy parecidos a los nuestros, a nuestras pequeñas centrales hidroeléctricas de bajo impacto ambiental y de mucho aporte social y digamos, de desarrollo sostenible en términos de esa generación limpia que pueda ser puesta en la red. Buscamos que digamos que será en la mayoría de los proyectos muy alineados con esta orientación de que fueran proyectos similares a los nuestros y que cumplieran entonces con la condición de ser absolutamente claros en su registro, en su verificación, en tener las reducciones en una plataforma pública en la cual pudiéramos ver el descuento pues, de las reducciones que utilizábamos para nuestra compensación. Entonces, de esta manera, nosotros hemos aquí logrado hasta el momento generar un ejercicio de compensación de la huella que ha contribuido al proceso que realizan estos proyectos, que es un esfuerzo muy, muy alto de lograr llegar hasta el registro de estos estándares de carbono, muy exigentes en todos sus requisitos, incluyendo entonces ese compromiso que nosotros hicimos con los nuestros. Nuestros proyectos han aportado a la compensación de carbono
y vamos a ver ahorita ese escenario de compensación, cómo ya nos generó un ejercicio de ahorros muy importantes para la organización. Pero entonces, esta política nos ha permitido motivar ese escenario de implementación de proyectos que aportan al desarrollo sostenible de los diferentes países en vías de desarrollo que ustedes ven aquí y que cumplen con todas esas exigencias de estándares de carbono como el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el BCS. Hasta la fecha, digamos que de 14 al 2018, hemos neutralizado 159.782 toneladas de CO2 y digamos que nuestros proyectos entonces han aportado el porcentaje que han podido aportar de acuerdo a la capacidad que tienen los mismos y ya vamos a ver cuál es esa capacidad. Hasta aquí digamos que quería contarles el compromiso que ha desarrollado la organización en ese primer bloque de trabajo de la carbono neutralidad, que es toda la orientación estratégica hacia la mitigación del cambio climático y que básicamente en este momento nos permitió aprender haciendo todo este ejercicio de elaboración del inventario que está basado en datos de actividad y factores de emisión, en todo este escenario de identificación de acciones de reducción, orientándonos hacia las fuentes de GEI más importantes, en este caso el consumo de energía eléctrica de la red, y orientar nuestro compromiso con la compensación, que le involucra a la organización una inversión en la adquisición cuando lo ha requerido de este tipo de emisiones reducidas de proyectos debidamente registrados en estándares de carbono y que van en la línea de ese compromiso con el desarrollo sostenible de los países donde se implementan. Para el periodo 2019-2021, nosotros tenemos ya un escenario de trabajo nuevo que está, digamos que pendiente de ese proceso de verificación por parte de ICONTEP. Todo el periodo anterior, 2014-2018, ha sido verificado por ICONTEP el inventario de GEI en el marco de la norma que les comentaba, la ISO 14064-1, y en el marco de todo el tema de carbono neutralidad bajo la guía de neutralidad carbono de ICONTEP. En este momento nosotros ya entramos con una renovación del certificado de carbono desde el año 2019 en términos de digamos, conexión con el periodo anterior que fue 16-19 y ahorita vamos entonces con todo este ejercicio de redefinir nuestro escenario de línea base que lo estamos abordando hacia el año 2019. Queremos plantear entonces un escenario diferente con relación a varios elementos de aprendizaje que tuvimos del primer gran periodo de carbono neutralidad que vivimos, que fue el periodo 14-18. Y digamos de manera general, con datos que en este momento contamos, hoy tenemos ya una elaboración grande de los inventarios 2019-2020, manteniendo en esencia las fuentes de GEI que ustedes vieron, que se identificaron desde el año base 2014, pero en este momento precisamente el ajuste del año base es porque vamos a incluir nuevas fuentes y también vamos a retirar algunas que se han identificado no necesitan continuar por condiciones, digamos, de cambio que ha tenido esa fuente de GEI o la actividad base de esa fuente de GEI. Y en ese orden de ideas, en todo caso, ya tenemos unas evaluaciones 2019-2020, donde identificamos que pues, en el año 2020 el consumo de energía eléctrica de la red, que como les comentaba representa alrededor del 85% de las emisiones de GEI y el consumo de energía eléctrica que alcanza a ser ese 10%, pues tuvieron una reducción cada uno respectivamente de 5.87% y de 23.03% frente al año 2019. Y la reducción entonces en estos consumos pues se reflejó en la reducción del inventario de manera general, una reducción de un 5.5% en promedio y pues digamos que esperando también todo este ejercicio de revisión ajuste que queremos de las fuentes de GEI, esto ya nos indica digamos que el comportamiento que está teniendo nuestro inventario con base en las fuentes más importantes que son el consumo de energía eléctrica de la red y el consumo de combustibles. Claramente el 2020 es un año atípico, es un año que está muy afectado por la pandemia y que lleva pues obviamente al ajuste de nuestras operaciones
hacia la baja por el escenario de la pandemia. Sin embargo, ese es precisamente el reto de la organización, es cuando vuelva a recuperarse la normalidad de las operaciones, ¿cómo vamos a lograr mantener ese ejercicio de optimización en el caso del consumo de energía eléctrica y de combustibles que se evidencia el trabajo, donde se debe de evidenciar, de hecho, más bien, el trabajo más importante sobre la huella de carbono? En la reducción prevista del periodo 2024, vamos, digamos que en un marco de 4 a 5 años en el ejercicio de planteamiento de las acciones de reducción, hoy tenemos un plan de manejo que, digamos que evolucionó, si uno lo puede plantear de esa manera, frente al plan de manejo del periodo 2014-2018, porque ya no solo también tomó en cuenta pues, las principales fuentes de GEIC, que en este caso es la electricidad y el consumo de combustibles, sino que trabajó acciones con todas las áreas relacionadas con las diferentes fuentes de GEIC. Y hoy tenemos compromisos andando de toda la organización y eso es una evolución increíblemente grande que tenemos en nuestra empresa. Este tema cada vez entra con un ejercicio de más conciencia en la ejecución de nuestras actividades y lo logramos reflejar con esta cuantificación. Entonces, hoy tenemos andando, por ejemplo, en el marco de del alcance 3, que ustedes veían ahí, es el consumo de papel, ya todo un proyecto de factura virtual que lanzó la organización con el área base, que es la Dirección de Apoyo Comercial, y todo el ejercicio del cambio de papel que sea posible dentro de ese mismo necesidad de facturación que vaya física a un papel, digamos que más comprometido con la gestión de sus impactos desde la extracción de materias primas hasta la disposición final. Y en ese orden de ideas tenemos ya andando en esta fuente que puede representar el 0.02% del inventario acciones que necesitábamos digamos que reflejar en ese compromiso que hoy ya toda la organización está mostrando hacia adquirir, hacia desarrollar, hacia implementar unos servicios, productos, actividades mucho más comprometidos con el medio ambiente y que si los podemos reflejar en la cuantificación de esta huella, lo queremos hacer y vamos en esa tarea con toda la empresa. Básicamente hay otras acciones muy importantes desarrollándose en el sector de energía. Hoy tenemos un compromiso muy alto de la dirección Red Matriz Acueducto que orienta toda la distribución en las redes matrices del sistema con relación a proyectos que están tanto en diseño como en implementación. Tenemos todo un ejercicio de compromiso sobre la fase 2 de Centro Control Modelia, está la optimización de operativa del Bypass Casablanca, la sustitución de iluminación en unas estaciones de bombeo, la construcción de obras para optimización de otros sistemas de distribución y un proyecto piloto de alimentación de macromedición por energía solar. Entonces son iniciativas que unas más impactantes porque entran de una vez a trabajar sobre la principal actividad que consume energía eléctrica en la organización, como es el bombeo. Otras que están es ayudando a planear efectivamente esa operación óptima, como es el diseño del centro de la segunda fase de control modelia, y otras que son más pequeñas, pero que igual sumadas una detrás de otra pueden llegar a representar un aporte muy importante, como es tener fuentes alternativas de generación de energía que requiere, por ejemplo, el sistema de macromedición. Son acciones que van aportando en este momento de manera muy importante en la reducción de la huella de carbono. El tema de las fuentes más pequeñas, como les decíamos, se abordaron en la mejor disposición y compromiso de las áreas. Aquí tenemos desde el reemplazo de equipos extintores portátiles que utilizan HCFC123 por parte de la Dirección Salud, hasta el cambio de papel blanco que antes se utilizaba, digamos, en las actividades administrativas y que se ha cambiado por un papel natural por parte de la Dirección de Servicios Administrativos. Por parte de esa misma dirección sigue el compromiso con todo el tema del cambio de luminarias y se adicionan alrededor del tema del parque automotor, que es la segunda fuente de GEI más importante de nuestras operaciones, una muy buena renovación del parque automotor liviano con visión hacia el compromiso que la ciudad y el país está teniendo frente al tema de transporte sostenible. Tenemos algo fundamental y que pareciera que digamos,
no sé, fuera muy menor, pero realmente termina siendo una de las actividades más visibles que puedas llegar a darse junto con la del papel, simplemente la del cambio del papel, es la eliminación de los elementos de un solo uso plásticos en todo el tema de aseo y cafetería. Y también lo lidera pues nuestra área de servicios administrativos. Tenemos también aportes desde todo el trabajo del sistema de la red de hidrometeorológica de la organización. Nuestra dirección de servicios técnicos tiene un proceso de mantenimiento y mejora y actualización de toda esta red. Entonces, digamos que tiene un compromiso muy fuerte con la implementación, por ejemplo, de sistemas solares, que son los que permiten el funcionamiento de esta red. Y en el caso del laboratorio de aguas, pues tenemos un ejercicio de mantenimiento importante y modernización del laboratorio que también está aportando al escenario de la reducción de la huella. Finalmente, digamos que las acciones tal vez más grandes que se van a dar también en términos de generación de energía por fuentes no convencionales están hoy identificadas desde la Dirección de Servicios Electromecánica. Hoy tenemos, digamos que en nuestro plan de acción que tiene, digamos que la posibilidad de revisarse cada año de acuerdo a la asignación de recursos que las mismas acciones tengan en el marco de planificación que realiza la organización. Hoy está identificada la generación eléctrica que podríamos llegar a realizar en la central hidroeléctrica de Ventana, o otra PCH que podríamos colocar ya es en arriba antes del tratamiento del agua potable en el sistema Chingaza. Tenemos también una identificación de una generación hidroeléctrica mini hidráulica en el sistema de acueducto. El trabajo de una mejora de todo el sistema de iluminación en las estaciones de bombeo. Y bueno, la optimización que podamos lograr, como les comentaba, del primer sistema solar que tenemos funcionando para lograr, digamos, una generación de autoconsumo, en este caso en nuestro piloto colegio Ramón B. Jimeno. También queremos trabajar hacia adelante todo este escenario de cambio del vehículo eléctrico y híbrido en lo que sea posible, de acuerdo con la necesidad y las operaciones de la organización. Y finalmente, pues desde nuestra Dirección de Gestión Ambiental del Sistema Hídrico ya se está incursionando también en un escenario de uso de paneles solares en el marco de unos proyectos que trabajan todo el tema de tratamiento del brazo del humedal Juan Amarillo. Estas son, digamos, las acciones que identificadas por las áreas en el marco de la revisión que hicimos en 2019. Se plantearon para trabajarse hacia adelante con toda la posibilidad de mejora que podamos lograr en el periodo 2024 y la alineación con la visión de la estrategia de cambio climático de la organización. Pero estas iniciativas surgieron de las propias áreas identificando esas mejoras en los procesos. Ya estas y este plan de manejo tienen la diferencia también frente al anterior de que no solo incorpora más fuentes de GEI, sino que este sí está incorporando además modernización, actualización en tecnología. Más allá, digamos que del ajuste o mejora de las prácticas de operación que podríamos involucrar en el primer periodo de neutralización de la huella. Y en el trabajo de la compensación de la huella de carbono, estamos hablando entonces de la aplicación de esta política de compensación que queremos mejorar en términos de su definición para poder involucrar un compromiso más alto con relación a la neutralidad. Hoy, como les contaba, la organización busca la mejor relación beneficio-costo en términos de la aplicación de esa política de compensación, manteniendo el uso de emisiones reducidas, certificadas o verificadas de iniciativas de mitigación de GEI formuladas e implementadas a través de programas de certificación estándares de carbono que cuenten con una plataforma de registro pública de reducciones y remociones y ya trabajar en su orientación hacia un escenario de compromiso más alto con Colombia, porque ustedes lo vieron en el ejercicio que hoy tenemos, podemos bajo esta política estar adquiriendo emisiones reducidas certificadas o verificadas de proyectos en Colombia y fuera del país. Hoy digamos que se abre con todo este nuevo periodo que queremos trabajar con año base 2019, todo un escenario de compromiso más alto con este ejercicio de reducción de emisiones de GI o aumento de remociones de GI en Colombia.
Nuestra reducción de emisiones de GI, que hoy apoya en la compensación, como ustedes lo vieron, del periodo 2014 al 2018, ha tenido un aporte importante, muy importante, porque el primer año, de hecho, que se compensó, que fue el 2014, se utilizaron la totalidad de las reducciones de emisiones logradas por el proyecto Santa Ana, que teníamos en una cuenta a nombre nuestro, como existen para estos proyectos en Naciones Unidas. Y básicamente el mecanismo en el que hoy nos encontramos, que es el mecanismo de desarrollo limpio para el caso de la central hidroeléctrica de Santa Ana y el caso de las centrales hidroeléctricas de Suba y Usaquén, pues digamos que se dieron porque ese fue el registro de carbono que identificamos viable para el trabajo de estos proyectos en toda la línea de mitigación. Básicamente ahí fuimos de los primeros proyectos, de hecho, en Colombia en registrarse ante el mecanismo de desarrollo limpio, que fue ese escenario que nos abrió Naciones Unidas y todo el ejercicio de compromiso con la Convención Marco de Cambio Climático, de aportar como país en vía de desarrollo sin compromiso literal con relación a la reducción de emisiones de GI a nivel, digamos, que del planeta. Nosotros teníamos desde esa visión la posibilidad de desarrollar estos proyectos. Santa Ana fue uno de los primeros proyectos que se registra. Lo hizo para el periodo que va de primero de... agosto, perdón, aquí era primero de agosto del 2005 al 31 de julio del 2015, y básicamente mantuvimos un factor de emisión fijo para este proyecto, como se solicitó, con una generación, digamos que estimada, de acuerdo a lo que se podría esperar que fueran las operaciones y la demanda de agua en la ciudad, también condicionado por los programas de mantenimiento que requieren los sistemas de acueducto, tanto de producción de agua potable como de distribución de la misma. Básicamente logramos, digamos, frente a la proyección que teníamos, una reducción de CERS o una generación de CERS, una reducción de emisiones de GI importante. Fue un 30% menos de lo que proyectamos. Habíamos establecido que durante 10 años podríamos lograr una reducción de emisiones demostrable o verificable de 206 mil toneladas de CO2e. Logramos 147 mil reconocidas ya en el periodo que les comentaba, el que va de agosto, primero de agosto al 31, de primero de agosto del 2005 al 31 de agosto del 2015. Básicamente, con una potencia instalada de 12 megavatios, esta central fue el hito para que entendiéramos y fue de donde partió, digamos, que la necesidad de llevar estos proyectos a conectarse en una estrategia de mitigación completamente cerrada. Estos proyectos se formularon primero, como ustedes los ven acá, que la elaboración de la huella carbono. Nosotros elaboramos el primer año nuestra huella carbono en el 2014 y en ese orden de ideas nuestros proyectos como Santa Ana arrancan, digamos, desde el año 2005, como iniciativas de mitigación. Entonces ellos inician primero su compromiso y vamos entendiendo que estos proyectos a los que después ya se pueden sumar las centrales hidroeléctricas de Suba y Usaquén en el 2013 y 2014, digamos que son iniciativas que estaban sueltas en su ejercicio, aportando como lo estaban haciendo, lográbamos monitorear, verificar, generar todo el proceso de solicitud de emisión y la respectiva emisión por parte de la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas de estas reducciones de emisiones, pero estaban como proyectos sueltos. ¿Y qué hicimos en todo el proceso de entender dónde ellos se iban a conectar con todo este escenario de estrategia de mitigación? Pues en entender que los íbamos a vincular en todo el escenario de compensación de la huella de carbono. Hoy nuestras PCHs generan su energía para el sistema interconectado y en ese orden de ideas, digamos que no están reduciendo la huella a por autoconsumo, pero lo están haciendo reducción de emisiones de GI al entregar esa energía en la red. En ese orden de ideas, esto que estaba ya operando y venía como lo estamos reconociendo desde muchos años hacia atrás, trabajándose muy fuerte para entender cómo podíamos seguir vinculando este tipo de iniciativas en ese escenario que sumaba la reducción de emisiones de GI. Lo encontramos en el año 2014 con la iniciativa de calcular por primera vez nuestro inventario GI, que nuestras centrales hidroeléctricas, alineadas con la política de compensación, nos iban a permitir ya entender el compromiso que teníamos de seguir adelantando este tipo de iniciativas y cómo ellas se encontraban con toda la estrategia de mitigación corporativa y además le aportaban al ejercicio que tiene hoy el compromiso
Colombia. En ese orden de ideas, estas iniciativas están en proceso de registro en el RENARE. Digamos que vamos completando la información, es un proceso incorporar la información de estas iniciativas en el registro de Colombia, pero vamos en esa tarea. Y básicamente, frente a estas iniciativas, entonces, nuestros proyectos más recientes son Suba y Usaquén, que están vigentes en términos de su registro con MDL como un proyecto sombrilla, y que tuvimos, digamos que, la posibilidad y desarrollamos esa posibilidad y ya lo tenemos hoy como una realidad de vincularlo a dos registros. Está en el registro Mecanismo de Desarrollo Limpio y está en el registro del Verified Carbon Standard. ¿Para qué nos sirvió trabajar la posibilidad de desarrollarlo hacia el carbono voluntario? Hoy contamos también ya con una emisión de 6.809 BERS. Antes teníamos solamente CERS, ahora ya vamos a contar en este caso con un primer periodo que fue temprano, previo a la inscripción al Mecanismo de Desarrollo Limpio de estas BERS que hoy también entonces están ahí para definición de uso en el marco de la política de compensación para el acueducto o para, si es posible, ponerlo a disposición de compensación de otras empresas comprometidas como nosotros en todo este ejercicio de demostrar una gestión muy integral de la huella de carbono. Y en ese orden de ideas, digamos que nuestras centrales, Suba, Usaquén, un poco más pequeñas, un poquito más pequeñas que Santana, la primera, Suba, tiene una potencia instalada de 2.6 megas y Usaquén de 1.8, pues están hoy operando en un ejercicio de generación que en tendencia pues muestra más o menos un 30% menos de la planeación que planteamos en la formulación del proyecto, pero pues que esta es, digamos, sujeta a esa, como le pasa también a Santana, al hecho de que el agua que tiene y se logra turbinar en las centrales, digamos que debe entender la necesidad de operación del sistema de acueducto. Entonces está muy condicionado a la operación de nuestros sistemas de acueducto. Entendiendo eso, tenemos unas oportunidades enormes en todo este ejercicio de generación limpia y su conexión con la estrategia de mitigación de la organización en términos de su huella de carbono. Y de esta manera, digamos que hemos enlazado ya unas iniciativas que partieron muy temprano, digamos que muy innovadoras para todos nosotros, incluyendo Icontec, que fue la entidad que de hecho se acreditó como entidad operacional ante Naciones Unidas con Santana. Santana le permitió ser el proyecto de base que le permitiera a Icontec demostrar su ya cumplimiento de todos los requisitos para verificar proyectos bajo los requisitos definidos en este caso para el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Y hoy creemos que hemos aportado entonces al país todo este ejercicio de compromiso de entidades como las que deben estar realizando este proceso de verificación e inclusive la validación para el registro, en nuestro caso para Colombia Icontec. Y nosotros como empresa de acueducto y alcantarillado desarrollando iniciativas adicionales que aportan a la reducción de emisiones de GI, que generan energía eléctrica limpia, que le da ingresos adicionales al acueducto de Bogotá y que además llevan a un escenario de cierre en su estrategia de huella de carbono. Ha sido un avance muy importante entender cómo reunir todas estas actuaciones que partieron, digamos, originalmente ellas como proyectos muy puntuales y ya hoy hacen parte de toda nuestra estrategia de mitigación. ¿Qué adicional hemos logrado con enlazar nuestras iniciativas de mitigación, proyectos como Santa Ana, Suba y Usaquén, en toda la estrategia de mitigación integral y corporativa de la empresa y que además trabaja, digamos que ya la conexión de nuestra medición de huella de carbono y su neutralización? Hemos logrado una generación de ingresos y ahorros importantes para la empresa que quizás al comienzo no visionábamos tan claramente. Básicamente, cuando inician nuestras iniciativas de mitigación alrededor de Santa Ana y de Suba Usaquén, las veníamos, como lo hemos comentado, desarrollando ellas cada una, digamos que en su trabajo necesario para llegar a ser registradas ante el estándar. Identificamos, digamos que en ese proceso de formulación, que estas iniciativas además tenían una oportunidad enorme, además de lograr trabajar en la compensación de la huella de carbono de la organización
o de otras entidades tenían la oportunidad de generar ingresos y ahorros para la empresa. En ese orden de ideas, nosotros trabajamos un compromiso de aporte al desarrollo sostenible, y esto sí fue visionario y de mucho apoyo de los consultores también que en su momento tuvimos para desarrollar la formulación de Santa Ana y para desarrollar la de Suosa, que casi 10 años después de la primera de Santa Ana, es que comprometimos los recursos asociados a la venta de las reducciones de emisiones que lograran estos proyectos cuando se vendieran a todo el ejercicio de acciones que vincularan el trabajo de la protección del recurso hídrico. Y en ese orden de ideas, hoy podemos mostrar datos muy valiosos para la empresa, un ejercicio de nuevo negocio que también identificamos alrededor de la generación adicional a lo que fuera la venta de la energía. Encontramos la posibilidad de vender aquellas emisiones reducidas certificadas, o en este caso ya empiezan a ingresar las verificadas, que no necesitábamos o que no establecíamos por nuestra política de compensación utilizar para la compensación propia. Entonces entramos a la posibilidad de venderlos en el mercado nacional o internacional para este ejercicio, con empresas o entidades comprometidas con este ejercicio de la compensación. Y básicamente esa visión que tuvieron los documentos de diseño y proyecto, tanto de Santa Ana, y que se replicó casi 10 años después en Suosa, que de comprometer estos recursos de los CERs que se vendieran a financiar acciones de protección del recurso hídrico que permitía la generación, pues hoy nos permite también hablar de unos ingresos por venta significativos que hemos tenido en estos años. Ha sido un recorrido desde la primera venta del 2007, a finales del 2007, hasta la venta más reciente que ocurrió en el año 2018, de 2.000 millones de pesos que no estaban en principio considerados en todo este escenario de financiación que podríamos tener ya puesto con este servicio ambiental, que es la reducción de emisiones de GI. Y lo sumamos en nuestro escenario de ingresos a la organización, involucrándole además ya por todo el desarrollo normativo y de política que ha tenido Colombia frente al cambio climático, la posibilidad de cumplir con la neutralización de emisiones de GI asociadas al consumo de combustible diésel y gasolina, que establece en este momento el decreto 96 de 2017, podemos lograr un ejercicio de compensación y neutralización que paga, digamos que cubiertos por la compensación que realizamos con los CERs que hoy cumplen con las condiciones de ese decreto, llegamos a un escenario de ahorros también, no solo de ingresos, sino de ahorros por el uso de esos certificados en ese ejercicio que nos permitía entonces cumplir dos objetivos. Neutralizamos, como lo veníamos trabajando desde el 2014, nuestra huella de carbono, pero adicional a eso, en el caso de este escenario de neutralización de las emisiones de GI asociadas a combustibles fósiles, para nosotros diésel y gasolina, logramos este escenario de valoración de nuestros CERs, de los CERs que utilizamos para esa compensación. Entonces, hoy hemos seguido utilizando los CERs en la medida que han venido siendo generados para el proyecto Suosaquén, dado que Santa Ana ya terminó su periodo, pero también en su momento generó un ejercicio de aporte a esa línea de usados que tenemos en nuestra tabla, digamos, resumen de esas, del uso y de la venta de esas emisiones reducidas. Y básicamente, digamos que ya contabilizados el uso de los certificados que hemos tenido para la no causación del impuesto al carbono, que ya llega a 87 millones de pesos aproximadamente en nuestros cálculos, haciendo, digamos, esta tarea hasta mayo de este año. Y iniciando de nuevo cuando tuvimos CERS desde septiembre del año pasado, porque pues hemos tenido intermitencia en la posibilidad de utilizar CERS para esta tarea de acuerdo al escenario de visión que nos realicen del proyecto. En ese orden de ideas, digamos que hoy ya tenemos un escenario de ingresos y recursos por ingresos y venta y recursos por ahorros no causación del impuesto, que suman un ejercicio de ingresos importantísimo para cumplir con ese aporte al desarrollo sostenible del país. Y básicamente, digamos que les podemos contar que en esta visión de aporte al desarrollo sostenible definido en los documentos de diseño, que está escrita
digamos en palabras generales de esta manera, estos ingresos provenientes de la venta de CERS deben financiar acciones de adaptación a los efectos del cambio climático en zonas de páramo y bosque andino y alto andino asociadas a la región de influencia del Parque Nacional Natural Chingaza. Ya nos permite hablar de un escenario de financiación en el que hemos destinado 1.630 millones que se ejecutaron entre los años 2009, 2010, 2011 aproximadamente, que fue en el ejercicio de mejor venta que tuvimos de certificados en el mercado internacional. Estos 1.630 millones ya se vincularon a unos proyectos que financiaron establecimiento de sistemas sostenibles de producción rural en los municipios de San Juanito y El Calvario, área de influencia del Parque Chingaza, la adecuación del sistema de saneamiento y agua potable del campamento Monte Redondo ubicado dentro del Parque Chingaza y la adquisición del predio Piedras Gordas en el Parque Nacional Natural Chingaza, financió parte del valor del predio. Esto entonces que ya hemos logrado en términos de financiación, fuente CERS vendidos en el mercado, en este caso el primer gran bloque que fue en el mercado internacional, nos permitió continuar, como les decía, con este compromiso en su Usaquén. Y básicamente hoy tenemos, digamos que aproximadamente unos 434 millones y esos 87 millones que indicamos adicionales, los primeros por ingresos venta y los segundos por ahorros no causación del impuesto al carbono, lo que suma aproximadamente 521 millones, que esperamos vincular al proyecto de adaptación que les voy a mostrar más adelante, va a conectar el uso de estos recursos para continuar con el compromiso que tenemos evidenciado hacia el área de influencia del sistema Chingaza. Básicamente esta área de influencia o este aporte de inversión hacia allá se da porque el agua que hoy pasa por las centrales hidroeléctricas Santa Ana, Suba y Usaquén proviene de este gran sistema que podemos indicar representa aproximadamente el 70% del agua que producimos para distribuir hacia la ciudad en el sistema de acueducto. Entonces, la importancia de este sistema es muy, muy alta para Bogotá y la región y todo lo que trabajemos alrededor de ella es fundamental. Entonces, conectamos de esta manera con mucha visión desde la formulación de los proyectos y desde el primero que fue Santa Ana en el 2005, este aporte al desarrollo sostenible del país. Esto es mitigación financiando adaptación. Finalmente, ¿qué podemos contar hacia la visión que tenemos del tema de mitigación y adaptación al cambio climático? Nosotros creemos, y digamos que aquí ya lo pongo en el escenario, digamos, de trabajo más como inmediato que podemos plantear alrededor de esa visión, es que en mitigación creemos continuar en la tarea y ya muy alineados con lo que les he mostrado, que es el contexto de Bogotá y del país con relación a la carbono neutralidad, hablar de cero emisiones. Básicamente aquí necesitamos consolidar esto que es fundamental y que ha llegado, digamos, como una reiteración de lineamientos para que los negocios hablen de su sostenibilidad y es la implementación de modelos de economía circular. Y creemos que en las herramientas que estamos trabajando, que es el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión basura cero, debemos, digamos, garantizar el soporte o un escenario por lo menos de apoyo muy importante para la implementación de este modelo de economía circular y continuar con todo ese desarrollo del plan de manejo de la huella de carbono que refleja hoy el mayor conocimiento y aporte de todas las áreas de la organización en mejorar sus prácticas, en implementar acciones de modernización en las operaciones de la empresa con una visión de optimización en el consumo de recursos, como el tema de la energía, y con una visión que debemos también garantizar, que es la optimización en el uso de materiales y de minimización y generación de residuos, donde los que lleguen a generarse deben dirigirse fundamentalmente al tema de aprovechamiento. En ese orden de ideas, básicamente, trato de mostrar como en estos dos lineamientos un escenario de trabajo de base que tenemos hoy claro para seguir en esa línea de mitigación carbono neutro cero emisiones y que la línea de adaptación, que es digamos un trabajo muy importante que empezó con mucha más fuerza a partir del año pasado en nuestra organización, pues tenemos un escenario de compromiso de visión hacia la resiliencia.
y queremos hacer mucho énfasis en la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza. Aquí tenemos dos alineamientos muy claros que estamos desarrollando en este momento ya, que es el proyecto de implementación de acciones de restauración, conservación y adaptación al cambio climático basado en ecosistemas en áreas priorizadas de interés hídrico. A este proyecto es al que queremos vincularle los recursos que les contábamos que provenieron de esa fuente y que están desde la formulación de los proyectos MDL direccionados a este aporte a la adaptación. Entonces, esos 521 millones que les mostrábamos ahorita tenemos ahí como en un ejercicio de llamado al cumplimiento de este compromiso, los vincularíamos a este gran proyecto que en este momento de manera grande va a trabajar todo un análisis de vulnerabilidad, una identificación de todo el escenario geodatabase en nuestros predios con captura de carbono en lo que está ocurriendo hoy con las coberturas vegetales que tienen y lo más importante, una proyección de un plan corporativo de restauración que trabaje con lineamientos, inclusive de modelos hidroecológicos, todo este ejercicio de llevar las coberturas en las áreas alrededor de los sistemas de abastecimiento de Bogotá, los grandes que tenemos operando en este momento, Chingaza, el sistema Sur y el sistema Tibitoc, pues todo un ejercicio de compromiso altísimo con la restauración como una de las soluciones basadas en la naturaleza que motivaría todo este soporte resiliencia en esta línea. Y el proyecto Páramos es fundamental, es un proyecto muy importante que la organización va a continuar impulsando, se conecta como lo veíamos a otras grandes iniciativas de financiación que ya tiene el país andando y que en este momento proyecto Páramos terminó su fase 1, básicamente con una inversión como de unos 63 mil millones de pesos. Y ahorita vamos por una financiación que está basada principalmente en recursos regalías de unos 100 mil millones de pesos. Esto lo presentamos como distrito. Y en ese orden de ideas, Proyecto Páramos también se conecta con todo este ejercicio donde el trabajo fuerte de este proyecto, a diferencia del anterior, va a ser en los predios de otros propietarios. La intención de estos proyectos es igual conectarse porque vamos a tener que garantizar ese escenario de resiliencia para una región muy, muy grande y que en ese orden de ideas propietarios públicos o propietarios privados tenemos que tener una única visión en este ejercicio para poder asegurar esos usos de suelo y esas coberturas que van a ayudar a reducir los efectos del cambio climático en la región. Como organización en esta visión de estrategia, mitigación y adaptación al cambio climático, teniendo claro lo anterior, pues debemos garantizar el aporte, el cumplimiento de las metas del orden nacional y distrital, básicamente puestas desde la visión del distrito combinadas como con la nación. Aquí está la reducción de emisiones de GHG que espera el distrito a 2024 de un 15%, una reducción de emisiones de GHG ya la digamos, adoptamos la nacional del 51% al 2030 y aquí la reducción de emisiones de GHG al 100% o hablar de carbono neutralidad en el 2050. Esto es como el gran ejercicio de alineamiento muy resumido que podría contarles desde mi visión de lo que es el alineamiento hacia adelante en mitigación y adaptación de la organización. Y finalmente quiero contarles que este ejercicio tiene una oportunidad enorme en los proyectos que ha identificado desde hace, digamos que estas iniciativas tienen una identificación hacia atrás muy importante desde el área que lidera todo este trabajo con relación a la implementación de proyectos de generación por fuentes no convencionales, que es la Dirección de Servicios Electromecánica, donde básicamente ya conozco la identificación de estas iniciativas desde por lo menos 2005 en un documento académico que de hecho es la tesis de maestría del gestor de energía en nuestra organización. Y en ese orden de ideas, digamos que tenemos en el plan maestro de energía que acaba de terminar el año pasado un gran escenario de planeación importante para la organización y en la fuente de GHG más grande que tenemos. Ya digamos que una ratificación de esa identificación de potenciales
Y esto nos permite, digamos, que voy a hablar de un escenario de adicción de unas 10 megas, si mal no estoy, por lo menos asociadas a estos potenciales aprovechamientos que si se suman a Santana y su voz a Ken, pues superan mucho más allá del 100% la generación, la necesidad, digamos, de energía de la empresa en términos de consumo. Es decir, que nuestras centrales, sumadas quizás todas estas iniciativas ya en algún momento con su voz a Ken, pueden producir mucho más del 100% de la energía que hoy consumimos de la red. Algunos de estas microcentrales tendrán la oportunidad de aportar al autoconsumo y serán, digamos que además, entonces un ejercicio de reducción de huella de carbono por esa línea, pero aquellas que no logren ese escenario, sino que están, digamos, con la posibilidad de conectar esa energía a la red, pues igual generarán ese aporte por la incorporación de estos proyectos en toda la línea de compensación. Esto es, digamos que nuestro ejercicio grande de visión en términos de la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático y la visión que tenemos hoy frente a las grandes oportunidades que tiene el acueducto con relación a la gestión de sus principales fuentes de GEI y el aporte que debe realizar todo el trabajo sobre mitigación en la financiación de la línea de adaptación. Eso era todo. Les agradezco inmensamente su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Excelente la conferencia magistral. Antes de iniciar el proceso de la revisión de las preguntas que hayan surgido de la conferencia magistral que hizo Marta Cruz, pues los invito a todos a que abramos los micrófonos y le demos un fuerte aplauso por su presentación. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, el ingeniero Diego Raúl Calderón tiene la mano levantada. Bien pueda, ingeniero, realizar su intervención. Posteriormente, el ingeniero Juan Carlos Sánchez. Muchas gracias, de nuevo, José Manuel. Muchas gracias, ingeniera Marta, por la presentación. Soy Diego Calderón, de la Dirección de Ingeniería Especializada. También soy docente de la Universidad Javeriana, donde tengo dos estudiantes haciendo unas investigaciones en modalidad maestría, precisamente en el tema de el cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación, digamos, comparando los proyectos que realiza la empresa Acueducto Alcantarillado Bogotá a San Javier, digamos, la instalación de tubería San Javier versus la instalación con tecnología sin zanja, en donde pues las reducciones de GEI pues es de más del 90% y esperamos pues comprobarlo en la universidad. Y nos interesaba mucho la presentación suya. De hecho, pues los estudiantes míos están en esta charla también. Estábamos muy interesados de su charla para también saber si la empresa, digamos, considera las emisiones indirectas, ¿no? En su presentación vimos que la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá tiene, digamos, un alcance de nivel 3, alcance 1, digamos, de fuentes móviles, fuentes fijas, alcance 2 de energía adquirida y alcance 3 otras fuentes, digamos todas de consumo interno o de uso interno de la empresa por sus funcionarios, pero queríamos desde mi punto de vista preguntar por parte, digamos, también para los estudiantes que están aquí, ¿por qué las emisiones indirectas generadas por los contratos o proyectos de construcción de la empresa Acueducto Alcantarillado Bogotá no hacen parte del inventario de la empresa? ¿No hacen parte de un nivel 4 o un nivel 5? Si se tuvieran en cuenta, ¿será que la empresa Acueducto Alcantarillado Bogotá no tendría entonces
clasificación como carbono neutro. Y de pronto, después de que de esa tengo otra pregunta que está relacionada con la implementación de carbono neutro, pues incluye la cuantificación en base a la ISO 14.064. ¿Pero será que es válido para Colombia cuantificar el carbono en base a otro estándar, por ejemplo, como el EPA o la EPA AP42? ¿Tiene que ser con la ISO 14.041 para Colombia o se puede utilizar otra cosa? Esas son las dos preguntas. Muchas gracias, señoría Marta. No, aquí, esas preguntas son muy, muy valiosas. Efectivamente, estoy proyectando ahorita la diapositiva de las fuentes de GEI asociadas a los alcances y yo les contaba que la norma vigente que tuvimos para elaborar estos inventarios hasta la versión 2000, de hecho podemos vincular hasta el año 2019, fue la ISO 14.064-1 versión 2006. Ya en el 2020, Icontec adopta la NTC ISO 14.064-1 de ese año y tiene unos avances muy importantes. No sé si la han consultado, pero les invitaría a hacerlo. Y estamos hablando de un cálculo de GI para una organización, ¿no? Entonces, tenemos que tomar un referente para organización. El referente que teníamos, digamos, son los dos referentes más... orientadores en términos de la elaboración del inventario de GEI corporativo, era la ISO 14.064-1 o el GHG Protocol. En ese orden de ideas, los primeros inventarios, de hecho, y hasta ahora los que hemos elaborado cumplen con los dos grandes esquemas de orientación, los que menciono, pero el inventario corporativo que ahora orienta la 14.064-1-2020 tiene unos ajustes muy importantes, donde yo les comentaba que esta versión de alcances se reevalúa, ya no se habla de alcances, ahora vamos a hablar de emisiones directas e indirectas, y en las indirectas está abierto para vincular muchas emisiones indirectas que posiblemente no se habían tenido en cuenta, por las organizaciones, considerando los requisitos hacia atrás, la versión hacia atrás. En ese orden de ideas, nosotros claramente cuando dijimos vamos a hacer el corte del periodo, del primer gran periodo que hicimos de inventario, de tanto cuantificación y compromiso de reducción y compensación del 2014 al 2018, fue precisamente porque ya nos encontramos el año pasado con la actualización de la norma que nos va a permitir realmente reevaluar varias de estas fuentes de GI, incorporar nuevas con una orientación clara, e incluyendo en este caso, por ejemplo, el tema de las obras. En el caso de todas las emisiones indirectas, en la versión que ustedes ven aquí en esta diapositiva de alcances, todo lo que fuera adquirido por bienes o servicios se debía incorporar en el alcance 3. El alcance 3 son emisiones indirectas relacionadas con eso, con adquisición o proveeduría de bienes y servicios. En el caso del alcance 2 son emisiones indirectas por adquisición de energía eléctrica y las de alcance 1 pues las directas. En el alcance 3 les contábamos que hasta ahora del periodo 14 al 18 habíamos vinculado dos grandes fuentes de GI, que es la adquisición del consumo, la adquisición de papel para consumo en actividades administrativas y de facturación. Entonces, este es un tipo, digamos que bien o servicio, que es proveído por un externo y que lo incorporamos en nuestra huella. Y el siguiente era todo el tema de los viajes aéreos, es decir, los pasajes de las aerolíneas. Nos hemos encontrado de manera muy... nos complace haber encontrado ya eso en este momento de manera muy oportuna, en mi opinión, eso que ha aparecido, y es que el impuesto al carbono en Colombia motivó a las aerolíneas. Por ejemplo, les podemos contar esto que está ocurriendo alrededor de esta adquisición de pasajes. Las aerolíneas buscaron ya cumplir con el tema de, o optaron, más bien, esto es optativo, no trabajar en la compensación de las emisiones de GEI asociadas al tema de combustibles fósiles que permite el decreto 96 del 2017, optaron por compensar sus emisiones de GEI asociadas al consumo de combustible que hoy representan en la mayoría de las aerolíneas el 95 al 98% de sus emisiones, optaron por compensarlo como lo establece el decreto para
digamos que garantizar esa compensación a un menor costo de lo que podía ser el impuesto y fomentaron esa adquisición de esas reducciones de emisiones o de esas remociones en proyectos en Colombia, como lo establece ya hoy la normatividad. Y en ese orden de ideas, digamos que nos encontramos ya, y eso nos lleva también a reevaluar todo este tema de las emisiones indirectas por proveeduría, cómo las incorporamos, pero las incorporamos ya con ese escenario también de compromiso de los proveedores sobre la neutralización. ¿Sí? Es incorporar a los terceros. Hasta aquí nosotros ya en el 2019 podemos decir que no necesitamos prácticamente compensar las emisiones de los viajes aéreos. ¿Por qué? Porque ya las aerolíneas nos están enviando las certificaciones de neutralización de sus emisiones del 98%, como les decía, asociadas a combustibles. Eso significa que prácticamente menos un 2% cubrieron el escenario de neutralización de las emisiones de todo el tema de los pasajes aéreos. Y en ese orden de ideas, la proveeduría de terceros ya entra aquí también con ese ejercicio de revisión de cómo está comprometido el proveedor con la reducción y la neutralización de lo que no alcanza a reducir. Eso es muy valioso para vincularlo al nuevo periodo que queremos cuantificar con año base 2019. Entonces, todo este tema que podamos vincular de esos nuevos bienes, servicios o en este caso obras, como lo estamos proponiendo acá, que ya vengan con esa cuantificación, con ese ejercicio de reducción frente a un escenario base, teniendo como año base, lo estamos planteando 2019, y que además le adicione ese compromiso del proveedor con el tema de la neutralización, pues es mostrar ya una cadena de suministro que entendió cómo tiene que trabajar este ejercicio de gestión del cambio climático como cadena. Y tú me preguntabas que si hubiéramos incorporado eso, si no tuviéramos la certificación, ¿verdad? Sí, más o menos, ingeniera, que si tuviéramos en cuenta los proyectos de construcción y las emisiones que ellos generan, ¿será que de pronto no tendríamos digamos, el certificado como carbono neutro? Una de las grandes ventajas, digamos, de las oportunidades que tiene la empresa es implementar más la tecnología sin zanja, que produce una reducción de más del 90% de los GEI. No, ¿sabes qué hubiera pasado? Que el compromiso con la compensación tendría que haber sido más alto nuestro. Si nuestros proveedores o nuestro ejercicio de ejecución de obras, digamos que muestra un escenario de emisión de GI alto, pues lo que tenemos es, y lo hubiéramos incorporado al alcance 3, para comentar eso también que es importante, el alcance 3 es muy voluntario, ¿sí? Los alcances obligatorios hasta la versión de la norma 14.064/2006 eran el 1 y el 2, obligatorios. Ninguna organización podía dejar de cuantificar esos dos. Pero el alcance 3 es optativo, por lo que te estoy comentando, como involucra la adquisición de bienes y servicios o el escenario de contratación con terceros externos, en ese orden de ideas es lo que nosotros, digamos de manera voluntaria, quisiéramos vincular. Para el Acueducto de Bogotá, en este gran primer periodo de compensación que hicimos, trabajamos los dos elementos de proveeduría que ustedes ven ahí, la adquisición de papel y la adquisición de pasajes aéreos. Ya a hoy vemos lo que te estoy contando, hacia adelante. Tenemos toda la posibilidad de revisar las fuentes de GEI que queremos incorporar como fuentes indirectas de manera ya grande y en la definición de la nueva norma versión 2020, y también el rastreo y el ejercicio de vista hacia el proveedor de cómo está trabajando efectivamente la reducción y la neutralización si llega hasta ese ejercicio. Entonces, eso es lo que hubiera pasado, es que hubiéramos necesitado de pronto incluir muchas más CERs o BERs que hubiéramos tenido que comprar para garantizar la compensación de haber incorporado las emisiones de GEI de las obras. Perfecto, muchas gracias. Vale. Ok, vale. Pero el certificado, pues, se hubiera seguido manteniendo desde que manteniéramos el cumplimiento de la política de compensación. Ingeniero Juan Carlos, tiene la palabra. Gracias, muy buenos días, José Manuel, y muy buenos días, compañeros. No, pues en principio, felicitar enormemente a la ingeniera Marta Cruz, ingeniera economista, ya la veo como ingeniera porque está en muchos temas nuestros de energía. Y felicitarla por su empeño, por su dedicación y trabajo, digamos, en este aspecto tan importante para la compañía. Porque pues hemos hecho, digamos, ejercicios, digamos, conjuntos para poder lograr, digamos,
unos interesantes beneficios ambientales para la compañía y también económicos, como se ha visto. No sin antes, digamos, recordarle pues a la audiencia que hay un compromiso fuerte en este tema, digamos, de la sostenibilidad, que tiene que ver con esos tres grandes actores de la triada que compone, digamos, el tema energético, que es precisamente lo ambiental, lo energético y lo económico, y que los retos que tenemos hacia futuro en el tema, digamos, de los consumos energéticos y en el desempeño energético de la compañía son bastante altos, ¿sí? No por eso, pues, digamos, bajar la guardia, sino al contrario, seguirla animando para que sigamos en conjunto buscando, digamos, esas oportunidades valiosas que como empresa y como ciudadanos también de Colombia y del mundo necesitamos para una sociedad más limpia. Y pues también agradecerle, digamos, la oportunidad que nos ha dado de trabajar con sus proyectos y animarla también a que continúe, digamos, con lo que resta. Hay bastante inercia en muchos aspectos, pero pues estamos con el interés de poder ir adelante en compañía de todos, especialmente, digamos, de esa fuerza de la parte ambiental, para lograr esa responsabilidad que tenemos como empresa desde el punto de vista ambiental y energético. Muchísimas gracias, Marta, y felicitaciones. Excelente participación. Muy amable. A ti, Juan. Muchísimas gracias. Juan es nuestro gestor de energía, yo lo comentaba en nuestra presentación, y me ubiqué en la diapositiva final para contarles que estos posibles proyectos que esperamos con mucha fuerza impulsar hacia adelante, y cuentas con todo el empeño que sabes que, digamos, que de mi parte puede haber para motivar esto. Ha sido un trabajo muy fuerte de muchos años. Toda mi experiencia en el acueducto ha sido dedicada a entender esto, a lograr absorber el mayor y mejor conocimiento que tuviera de mis profesores sobre el tema de cambio climático, que han sido los mismos consultores. Hoy, desde la Dirección de Cambio Climático, Francisco Charries ha sido un apoyo fundamental en todo este ejercicio. Estamos trabajando muy fuerte en desarrollar como esta interrelación que tiene que haber, como lo decía Juan, de los diferentes campos, porque las oportunidades son enormes. Creo que el acueducto solamente es una empresa que te da la posibilidad de hacer cosas nuevas y maravillosas. Y toda la intención que hay ahorita desde la Gerencia Corporativa Ambiental es apoyar como lo necesitemos la sostenibilidad de la organización con todos los componentes que la sostenibilidad implica: el social, el económico y el ambiental. Entonces, a ti, Juan, muchísimas gracias y cuentas con nosotros. Bueno, y ya se nos termina el tiempo. Ya la última participación está en el chat. Dice, ¿su trabajo ha considerado proyectos de secuestro de carbono forestal, considerando el uso del suelo de las áreas que posee o controla la empresa de acueducto? Si es así, ¿en qué proporción esperan compensar lo que Bogotá emite, básicamente de los 11.421.000? Toneladas de CO2 equivalente. Sí, aquí digamos que yo les comentaba que nuestro proyecto de implementación de acciones de restauración, conservación y adaptación al cambio climático, basado en ecosistemas en áreas priorizadas de interés hídrico, va a trabajar de base todo el cálculo de las remociones que hoy tenemos en las coberturas vegetales de nuestros predios, principalmente como áreas fundamentales para tener, además, incorporadas ya en nuestro inventario. El inventario de GI no debería solamente contar las emisiones. Las emisiones se contabilizan y, bueno, dan todo el escenario de trabajo, la huella de carbono, pero también debería incorporar ese escenario de remociones. Y el escenario de remociones es una tarea que, digamos, teníamos pendiente de iniciar. Ya este año, desde el nuevo ejercicio de administración, tuvimos todo el apoyo para desarrollar la línea de trabajo que va a permitir ese ejercicio de cuantificación de las remociones que hoy tenemos en nuestros predios. Y como les contaba, la idea es que vinculemos este trabajo también con la segunda fase del proyecto Páramos. E inclusive
con la fase de restauración y manejo de coberturas que tuvo el proyecto Páramos 1. Entonces, estos dos que estoy mencionando aquí van a ser dos proyectos muy, muy importantes para poder vincular en nuestro inventario y las remociones, nuestros predios y las remociones alcanzadas en predios de otros propietarios que se vinculan a toda esta estrategia de adaptación de Bogotá Región, que fundamentalmente está en la fase 2 del proyecto Páramos. Entonces, digamos que sí tenemos ahí todo el ejercicio de trabajo que queremos, digamos que impulsar como ciudad. Creo que aquí es donde tenemos una oportunidad enorme y la necesitamos motivar. Y nuestro escenario de trabajo es en línea a vincular todo lo que podamos en soluciones basadas en la naturaleza. Con mucha fuerza creo que van a ser muy importantes hacia adelante. Y en ese orden de ideas, aquí esperamos nosotros, como acueducto, ya trabajando con distrito, vincular ese escenario que le dé mayor soporte a la visión carbono neutro que tiene Bogotá. Muchas gracias, Marta. Y tenemos la mano levantada de Daniel. Daniel, contigo ya terminaríamos este evento de la conferencia magistral. Muchas gracias, Daniel. Bien puedas. Buenos días. Qué pena, una preguntita muy puntual que me quedó con la presentación. Pues en primer lugar, felicitaciones por todo tu trabajo, Marta. La pregunta muy concreta es, dado que la mayoría de proyectos que estoy viendo que están enmarcando acá tiene que ver con la eficiencia energética, y pues entiendo que a nivel mundial pues el tema de eficiencia de consumo eléctrico, pues al ser la generación muchas veces generada por quema de carbón y todo eso, pues entiendo que ese tipo de generación genere gases de efecto invernadero. Pero acá en Colombia, donde tengo entendido que más del 85% es generada por energía hidroeléctrica, pues sí quisiera como entender un poquito ese impacto. Obviamente hay que optimizar nuestros consumos de energía eléctrica, eso no tiene duda, y eso, pues, eso lo está trabajando Juan Carlos y el Plan Maestro de Energía y todo eso, pero quería como entender un poquito cómo va enlazado, pues digamos, todo este tema de consumo energético con gases de efecto invernadero si nuestra generación es hidroeléctrica. Eso no me quedó tan claro y sí me gustaría aclararlo, dado que la mayoría de proyectos están enfocados al tema de consumo energético. Sí, si bien nuestra red es bastante limpia, digamos que un 70%, entiendo yo, puedes provenir en este momento de generación hidroeléctrica, también tenemos un 30% que no proviene de esa fuente, digamos, de ese ejercicio de generación limpia. Tenemos un 30% que está generándose posiblemente totalmente con un tema térmico, y en ese orden de ideas se cuantifica y lo realiza la UME un factor de emisión para la red que está, digamos que publicado y puesto para que se pueda utilizar en el cálculo de los inventarios de GEI. Entonces, nuestra red no es totalmente limpia, es muy limpia, pero no es totalmente limpia. Y en ese orden de ideas hay un factor de emisión para la red. Lo que yo les contaba en el inventario de GEI, tuvimos que tener en cuenta para hablar de qué reducción se logró efectivamente porque hicimos un uso muy eficiente, principalmente electricidad y de combustibles, y qué porcentaje de la reducción del inventario se logró por ajustes de los factores de emisión. Básicamente tiene que ver con eso, con que en este caso la UME genera la revisión del factor de emisión de la red y realiza los ajustes correspondientes cada año. Cada año saca una resolución publicando tanto el factor de emisión que puede ser utilizado para los proyectos de reducción de emisiones de GI, que no sé si digamos lo comenté, pero ellos viven un proceso de formulación, validación, registro, verificación independiente de la huella de carbono. Ellos, digamos que tienen que surtir ese ejercicio para poder garantizar el cumplimiento de las condiciones y de los requisitos de los estándares a los cuales se vinculan, o de los programas a los cuales se vinculan. Y en el caso de la huella de carbono, pues vive su ejercicio de cuantificación y monitoreo y verificación independiente. En ese orden de ideas, digamos que la UME publica entonces los factores de emisión tanto para el inventario de GI
que quiera realizar una organización como para los proyectos de reducción de huella. Entonces, digamos que se orienta mucho por metodologías ya aplicadas, de hecho, en estándares de carbono para proyectos de generación conectados a la red, en el caso de estos, y para el inventario de GI de una organización, pues elaboran entonces el factor de emisión de la red, porque nuestra red pues 100% limpia no es. Entonces lo encontramos en ese tipo de documentos publicados por la UPME. Los podemos buscar en la página web de la UPME. Están todas las resoluciones hasta la última que debemos tener del año pasado. Listo, muchas gracias. Buen día. A ti, muchas gracias. Bueno, muchas gracias para todos por aceptar la invitación a la conferencia magistral. Se observan varias preguntas en el chat, sin embargo, aquellas que no han sido respondidas se les compartirá a la ingeniera Marta Patricia para que por medio de correo electrónico se le pueda dar respuesta a su inquietud. Muchas gracias, gracias para todos. Gracias, ingeniera. Y con esto damos por finalizado el evento Conferencia Magistral sobre Cuantificación, Reducción y Compensación de la Huella de Carbono Corporativa. Feliz día. Gracias. Muy buenos profesionales. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches.